¿Usted acerca de la reducción de la pena al grupo Colina? ¿Está bien? ¿Y a la reducción de la pena a Montesinos? Perfecto. ¿Y eso cree que usted va a beneficiar el fujimorismo? Uno no tiene nada que hacer con el otro. ¿Qué piensa usted acerca de la reducción de la condena al grupo Colina? ¿Al grupo Colina? Es una cortina de humo nomás, porque solamente tratan para el gobierno, para sus problemas, tratar de cambiar nomás la situación que estamos viviendo. ¿Y sobre la situación respecto a Montesinos, también le renunció la condena? ¿También le renunció la condena? Eso se esperaba, pues todo corrompido por ese tipo. Entonces, ¿esto va a beneficiar o no al fujimorismo? No creo que lo beneficie. No estamos de acuerdo nosotros. Deben estar las penas, deben reducir, ahora deben ser para su culpa lo que han hecho. Pero, ¿no? ¿Y respecto a la reducción de la condena a Vladimiro Montesinos? Tampoco, ese debe ser fusilado. Y dígame, ¿cree usted que esto va a beneficiar a Alberto Fujimori? No creo. ¿La reducción de pena al grupo Colina? Es lo peor, de lo peor que puede pasar. ¿Cómo pueden, después que ya están sentenciados todo y vienen a rebajarle las penas? Ahí debe haber algo ahí de por medio, porque no me parece, hay personas que tienen menos delito y están cumpliendo su condena. Y dígame, ¿qué piensa de lo mismo que le ha pasado también pero a Montesinos? Igualito, pero lo mismo, también es lo mismo. Montesinos, ahí es una cadena que entre ellos mismos, este juez B. Stein, algo hay ahí con él, porque si ya están condenados, ¿para qué ya lo vuelven a regresar a pena? Hay gente que tiene menos delito y están pudriéndose en la cárcel. Entonces, ¿esto definitivamente va a beneficiar a Alberto Fujimori? Por supuesto, esa es una idea de ahí. Y también de pasadita al gobierno atrás, porque ya está por salir el hermano. O sea, es una cadena, como te digo. Va a beneficiar a Fujimori, va a beneficiar a Antauro, porque esa es una fija. Así que está por salir Antauro. Esa es una novedad, no hay ni vuelta que darle.